just getting started. We have to let them know who we are, what we stand for. I accept this nomination for President of the United States of America. We did it. We did it, Joe. You're going to be the next President of the United States. Pues Joe Biden es el virtual presidente de los Estados Unidos. Después de una intensa batalla electoral, los escrutinios le dan la victoria al demócrata. Tendrá que enfrentar a Donald Trump en la Corte Suprema de Justicia después de que el republicano y su equipo jurídico demandara al conteo de votos en algunos estados del país y exigiera un reconteo. El ex vicepresidente Biden rompe esa tendencia de que quien aspiraba a la reelección se imponía en las urnas. En las próximas semanas, los colegios electorales deberán ratificar al virtual ganador, el demócrata Joe Biden. A continuación, le hablamos un poco de la historia familiar y la trayectoria política de Joseph Biden. Su nombre de pila es Joseph Robinette Biden Jr. Nació en Scranton, Pensilvania, en el seno de una familia católica irlandesa. Primeros años. De niño tuvo problemas de tartamudez. Sus amigos le decían Joy Bye Bye Biden y recitó poemas durante horas frente al espejo para superar ese trastorno en su juventud. A los 10 años, su familia se mudó a Claymont, Delaware, estado al que Biden llama hogar. Se especializó en historia y ciencias políticas y obtuvo título profesional de abogado. Vida familiar. La tragedia ha marcado parte de su historia. En 1972, su primera esposa, Nelia, salió de compras de Navidad con sus hijos y de regreso a casa fueron embestidos por un camión. Nelia y Naomi, su hija de un año, murieron en el lugar y sus dos hijos varones, Bo, de 4 años, y Robert, de 3, quedaron gravemente heridos. Tras quedar viudo, Biden quedó al cuidado de sus hijos, por lo que fue juramentado para el Senado junto a las camas de sus hijos en el hospital. Durante 5 años, Biden viajó a diario entre Wilmington a Washington para dar el beso de buenas noches a sus hijos y hacerles el desayuno en las mañanas. 5 años más tarde, se volvió a casar con Jill Tracy Jacobs, con quien tuvo una hija, Ashley Blazer. El 30 de mayo de 2015, una nueva tragedia tocó su vida. Su hijo Beau murió de un cáncer cerebral. Vida política. Se convirtió en senador de Delaware en 1972 con 29 años. Fue en 2008 donde no obtuvo los resultados esperados en las primarias demócratas. Meses después fue presentado como fórmula vicepresidencial de Barack Obama y se mantuvo junto a él hasta el año 2017. Fue precisamente la administración Obama donde fue condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto reconocimiento civil en los Estados Unidos. Best Vice President America's ever had, Mr. Joe Biden. Y hoy hay festejos en Tula Sendrapuram, el pueblo indio de los antepasados de Kamala Harris. Los residentes honraron a la vicepresidenta electa en Estados Unidos, mientras que sus familiares tildaron su logro de histórico y un inmenso orgullo para la India. Las celebraciones por el triunfo de Kamala Harris al lado del demócrata Joe Biden en las elecciones estadounidenses llegaron al otro lado del mundo. Desde Nueva Delhi, el tío de Harris reconoció que siempre supo que triunfaría y aseguró que la familia volaría a Estados Unidos para asistir a la investidura presidencial. Obama fue el primer afroamericano que fue presidente. Ahora ahí tienen a la primera mujer afroamericana, asiático-americana, como vicepresidenta. En Tula Sendrapuram, el pueblo indio de su familia materna, los residentes festejaron el domingo a la vicepresidenta electa, hija de padre jamaicano y madre india ya fallecida. Los residentes del pueblo lanzaron petardos rezando en su templo principal. Es un logro histórico que una mujer descendiente de indios tamil haya sido electa como la vicepresidenta estadounidense. El sábado por la noche, el primer ministro Narendra Modi felicitó al presidente electo Joe Biden por su victoria y calificó la de Harris de fuente de un inmenso orgullo.
Y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, también se refirió al triunfo de Biden. Dijo que espera que Estados Unidos no intervenga en las próximas elecciones generales que se van a llevar a cabo en Nicaragua el próximo 7 de noviembre de 2021. Y bueno, ya esas contradicciones, esos choques, esa polarización que existe ahí, donde se acusan de fraude. Bueno, ese es un problema que tendrán que resolverlo ellos. Y nosotros no nos metemos ahí a opinar, ni nos metemos a pedir nada en ningún organismo internacional para que le pongan en orden a los Estados Unidos en lo que son sus procesos electorales. No nos metemos en eso, porque no queremos que se metan con nosotros. Y en Venezuela, Nicolás Maduro dijo que trabajará con Joe Biden para retomar el diálogo con el gobierno estadounidense. Yo ayer le di felicitaciones al presidente electo Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris. Le decía suerte. Trabajaremos, ojalá, por retomar canales de diálogos decentes, sinceros, directos entre el gobierno futuro de Joe Biden y el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela que presido. Lo cierto es que a este punto la Casa Blanca está dividida entre quienes aconsejan a Donald Trump de reconocer el triunfo de Joe Biden como presidente electo del país y quienes consideran que debe seguir adelante con esa batalla legal. El republicano mantiene una agenda privada desde el fin de semana. Señalamos también que mientras decenas de mandatarios de Europa y América han extendido sus felicitaciones a Biden, hay silencio desde Rusia y China tras la victoria del demócrata. Los gobiernos aseguraron que esperan la oficialización de los resultados. Vamos a Washington con nuestra periodista Stephanie Ochoa, quien a esta hora nos tiene más información. Stephanie, adelante, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. En efecto, una Casa Blanca dividida el día de ayer ya trascendía que incluso Jared Kushner, su propio yerno, intentó convencer al presidente de reconocer estos resultados que le dan una victoria adelantada y proyectada a Joe Biden para ser el presidente número 46 de la Unión Americana. Pero por otro lado, también hay asesores del mismo mandatario, incluso sus hijos mayores, quienes se mantienen la posición de que el presidente debe de continuar con esta batalla en materia electoral, en materia legal, hasta que se inviertan los resultados. Sin embargo, sobre esta proyección ya se han expresado pues varios mandatarios alrededor del mundo. Una de ellas, Angela Merkel, quien se refirió al triunfo de Joe Biden diciendo que le esperan grandes retos, pero que asegura esto llevará a buen curso las relaciones bilaterales. Los Estados Unidos de América y Alemania, como parte de la Unión Europea, deben unirse para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo. Uno al lado del otro para abordar la pandemia del coronavirus, la lucha contra el calentamiento global y sus consecuencias globales, la lucha contra el terrorismo, y debemos apoyarnos codo a codo por una economía mundial abierta y el libre comercio, porque esta es la base de nuestra prosperidad a ambos lados del Atlántico. Mientras que el gobierno de Rusia dice que esperará los resultados oficiales para poder felicitar a Joe Biden, el gobierno de China dice que toma nota de este triunfo electoral del demócrata, pero que también van a esperar a que esto se resuelva tras la batalla legal del presidente Donald Trump y que se oficialice con la votación del colegio electoral el próximo 14 de diciembre. Estamos al tanto de que el señor Biden ha anunciado que es el ganador de las elecciones. Y entendemos que el resultado de estas será decidido de acuerdo a las leyes y procedimientos de Estados Unidos. Sobre la cuestión del comunicado por parte de China, seguiremos las prácticas internacionales. Es la información a esta hora de la mañana desde Washington.